Segundo día en Suiza de vacaciones, ya tocaba, tío. Se puede el verano de locos. Y estamos en Lugano, dando un paseo por la ciudad. Y aprovechamos para hacer unas cositas. A tope, Estamos aprovechando también para estudiar lo de asistente instructor de buceo. Y nada, y aprovechando para hacer también la temporada 2023. Así que hace fresquito, pero bueno, con un jersey hoy guay. Fresquito a las 8 de la mañana, chaval. Bueno, ayer salimos a correr por la noche, a las 6 de la tarde, ya de la noche, ni una luz con el frontal. Así que ayer hicimos 12 kilómetros, bajábamos, a ver, una bajada de unos 3 kilómetros, bajábamos la primera suave, a 4:30, porque era todo bajada. Luego subimos fuerte, 4:40, que te sale un rap de 3:50, o sea, para la subida, porque la subida tenía, como digo, casi 3 kilómetros, 130 por ahí. Y luego bajamos, descansamos un poco, un par de segundos, bajamos toda Castaña a 3:40 por ahí. Y luego subimos suave a 5:40 por ahí. Al final, un entreno de eso de 12 kilómetros largos a 4:50, creo que salió de media o por ahí. Bueno, ahí vamos trotando, Hoy suave, trotar. Que vamos a otra parte de vacaciones. Creo que os están gustando los videoblogs, Vámonos. Ya estamos en Berna, Suiza alemana, y hace frío.
There's something in the air.